hacemos la vida más fácil. Recuerda pagar tus servicios públicos y participa para ser uno de los 10 ganadores que gane Le Paga Sus Servicios Públicos. Paga tus servicios públicos en los puntos Gane y disfruta la vida. Gane, le apuesta la felicidad. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.ganecentro.com. Tú tienes en tu mano ese cariño que ellos quieren, con una caricia que les descendir y ya te quieren. Es hora de cuidarlos, lo merecen. Horas de carreras y miles de peleas, jugando con ellos, sintiéndolos tan cerca, regalando tu voz para que no les entienda, forjando esa amistad que se hace eterna. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes, aquellos que están conectados con nosotros a través del canal 2, en nuestra página web www.teluroproducciones.com, pero también los que nos ven en el canal 99. Recuerden que hay muchas posibilidades en las cuales ustedes nos pueden ver, y eso nos hace más que felices en este Día Mundial de la Alegría, martes, que vamos a estar compartiendo con ustedes y pues estrenando precisamente un mes más, compartiendo con todos los televidentes que están conectados con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, que en Facebook nos encuentran como Aquí en la Tarde, en Instagram como Aquí en la Tarde Tuluá, y esas son las redes sociales donde ustedes nos pueden escribir, contarnos qué están viendo, qué les gusta, qué no les gusta, qué los hace felices hoy, pues es nuestra pregunta del día, qué es lo que les genera más alegría. Vamos a estar compartiendo con muchas personas, por supuesto, en uno de los lugares que más nos generan emoción, como lo son los circos, y además pues vamos a tener la compañía de muchos artistas del municipio que se basan en el teatro, porque hay que recordar que el teatro de alguna manera nos brinda esa emoción. Así que muy conectados, personalidades en torno a una sonrisa nos estarán acompañando. Quédense conectados porque el magazine Aquí en la Tarde empieza desde el circo. Bueno, televidentes, si es que cuando nos sentamos en la silletería y se abre el telón, son muchas las risas que se transmiten, por supuesto, y es que es una labor bastante interesante. Hacer reír a otras personas no es tan fácil como puede sonar, porque siempre hay que sacarlo de lo que es lo cotidiano, y es por eso que más adelante ustedes van a poder conocer un poco acerca de personalidades tan importantes. Sin embargo, cabe mencionar que históricamente la comedia, la risa se ha ido transmitiendo, no solamente vamos a encontrar la risa por medio de los circos, sino también por parte de la comedia, como lo han hecho personas con un trabajo bastante arduo, el señor Charles Chaplin, que con su cine mudo pudo transmitir pues miles de sonrisas gracias a muchos de los actos bastante bárbaros que llegó a cometer precisamente mientras hacía sus actuaciones. Entre esos, y por supuesto, quien fue uno de sus compañías fue el señor quien lo estuvo acompañando precisamente en muchas de sus actuaciones en cine, el mexicano Cantinflas, que además sigue y continúa haciéndonos reír en las diferentes salas de cine porque se siguen transmitiendo precisamente sus películas. Algo que cabe mencionar del señor Cantinflas, nunca se aprendió un libreto, sin embargo, cuando le tocó actuar con el señor Chaplin se llevaron grandes peleas precisamente porque Chaplin trabajaba con libretos, Cantinflas no lo hacía de esa manera. Así que, por supuesto, se logró transmitir mucha alegría al público. Finalmente el producto salió adelante. Sin embargo, pues cabe resaltar que la risa se puede transmitir de muchas maneras, sea un libreto o puede que usted deje salir esa alegría que lleva precisamente desde su interior. Soy volviendo loco y por tu culpa cometes de mocos. ¿Para qué no cantó? ¿Para qué no cantó? Pero te pongo a pegar un loco vos. Si salía con la canción.
más, tocaba pegarle el pobre, no me había más de la canción. Cántese una mejor de, ¿qué tal una de Menudo? ¿Menudo? Oh, o sea, son buenas. ¿Está ya? Menudo, está menuda. A ver, aviento si una mujer va a cantar muy loca. Es la menú que dice, súbete a mi moto. Eso. Súbete a mi moto. ¿Cómete otro mocos? Mi prima me está comiendo. No más mocos. No más. Sin mocos. Van a hacer un dúo los dos. No, pues hagamos un dúo los tres. Iban tan bruto, boludo. No, ¿esto es serio? Por eso me estoy como haciendo un dúo los dos. Para hacer un dúo los dos. A ver, usted va a ser Enrique Iglesias. ¿Yo? Y usted va a ser Romeo Santos. ¿Cómo así? ¿Cómo cantar uno de los? Sí. De Romeo y de... Eso. Hágale, de una para que sea. Vale, papi, de una, vamos a cantar la pieza. A ver, Romeo, ¿cómo está Romeo? Yo bien, ¿y usted, Enrique? Bien, bien. Vamos a cantar esa canción de Romeo Santos y Enrique Iglesias, que dice así. Te pido de rodillas, luna, no te vayas, alúmbrame la noche a ese corazón desilusionado. A veces maltratado. Aventura. A veces maltratado. No te perdonaré. ¿Qué pasó con Aventura? Aventura. Bueno, televidentes, otro de los personajes que sabemos que muchos de ustedes conocen y que además nos siguen a través de nuestros diferentes medios es el señor Álvaro Rojas. Seguramente usted ha tenido mucho la oportunidad de escucharlo o tal vez lo conoce más como el Patrullero Rojas, porque además hace parte de la Policía Nacional. Les contamos que con él nació también otro personaje muy interesante que pues hoy muchos conocen como Pepito, y además pues se ha encargado de transmitir alegría no solamente a adultos sino también a muchos niños, trabajando de la mano de la Policía Nacional y con diversas entidades. Ha tenido la oportunidad de acercarse mediante su trabajo a los diferentes barrios y asimismo pues hacer reír a los pequeños, a los adultos y asimismo pues brindar una tarde llena de muchas emociones. Así que tenemos a Pepito con nosotros. Yo los saludo desde el noroccidente de Tuluá, más exactamente desde la Escuela de Policía Simón Bolívar. Y en esta gran oportunidad me acompaña Álvaro Rojas Salina, patrullero. Álvaro, buenas tardes, bienvenido a nuestro magazine. Bueno, muy buenas tardes para todos y muchas gracias por la cordial invitación. Bueno, Álvaro, háblanos un poco de esa trayectoria, ¿hace cuánto? Bueno, gracias a Dios tengo la oportunidad aproximadamente de 14 años de hacer parte de la Policía Nacional. Ajá. Y 21, 22 años trabajando con la comunidad directamente. ¿Desde cuándo eres patrullero? Bueno, ahorita en septiembre, si Dios lo permite, completo 12 años como profesional en la Policía Nacional, un año que realicé de curso y gracias a Dios presté servicio en el tercer distrito de policía, en ese entonces tercer distrito, como auxiliar bachiller. ¿Por qué esta labor? Bueno, esta labor porque la institución Policía Nacional, a través de esta se puede servir. Por ejemplo, nuestro lema, Escuela de Policía Simón Bolívar, estudiamos para servir. Se puede cumplir ese lema diariamente con nuestra comunidad, con todos los gremios, con todo el que necesita, podemos servir con amor. ¿Qué es lo que más le gusta de ser policía? Lo que más me encanta de ser policía es servirle a la gente, estar con la gente, de pronto poner en claro que la verdadera cara de la Policía Nacional es preventiva, es estar al lado del ciudadano, porque muchas personas ven al policía como por allá lejos, como el que requisa, el que captura, pero no. La verdadera cara de la Policía Nacional es estar al lado del ciudadano para solucionar sus problemáticas cotidianas, diarias. ¿Qué consejo le das a aquellas personas, a aquellos jóvenes que se están desempeñando en esta labor? Bueno, primero que todo, que nosotros los policías estamos es para ser ejemplo del ciudadano. Entonces, vestir este uniforme es un peso que hay que soportar, pero es una responsabilidad que hay que tomarla con madurez, que hay que estar con el ciudadano, que la Policía Nacional es una institución muy bella, entonces diariamente hay que dejar la buena imagen por alto, haciendo buenas acciones, trabajando con amor, sirviendo al que lo necesita.
necesita, educándonos continuamente para poder tener un respaldo y un soporte de las actividades que realizamos y, ¿no?, y disfrutar de esta carrera tan hermosa que Dios nos da, que es la Policía Nacional. ¿Hasta dónde es lo más que quiere llegar el patrullero Rojas? Bueno, hasta donde Dios me lo permita primero que todo, pero en este caso pues bien sabemos que nos corresponde trabajar 25 años, es un contrato prácticamente que uno firma, ya voy a cumplir 14, me quedan 11 añitos para innovar, para seguir realizando proyectos, actividades, para seguir viendo qué mecanismos utilizamos de acercamiento al ciudadano y por qué no de pronto resolver algunas de las problemáticas que ellos a diario tienen. Bueno, patrullero, una anécdota. Bueno, una anécdota muy bonita, bueno, han sido varias, gracias a Dios, pues yo soy de la parte formativa de la Policía Nacional, en este caso de la Dirección Nacional de Escuelas y la Escuela de Policía Simón Bolívar, depende de la misma. Pero mi trabajo en proyección social, antes policía comunitaria, participación comunitaria, me da el impulso para trabajar en la calle. Entonces en la calle también suceden muchos actos del servicio, muchos casos de policía. Y bueno, uno de ellos, una vez estábamos en una actividad en el barrio San Antonio y pues lastimosamente un niño se cayó de un segundo piso y tocó que cortar la actividad y poner al servicio nuestro vehículo que teníamos en entonces, la Panel 819. Yo terminé la actividad porque pues yo era el animador y pues prestar el primer auxilio y transportamos el niño hacia el hospital Rubén Cruz Vélez y la verdad es que siempre se sentía uno un poquito como temeroso porque pues la señora iba bastante pues asustada, el niño se veía bastante aporreado y fue una caída bastante grande o bastante, un sitio bastante alto. Entonces pues es una anécdota, pues gracias a Dios el niño se salvó, pues se prestaron los primeros auxilios, pero una anécdota bonita porque uno pasa de ser una parte preventiva ya a servirle lo que verdaderamente necesita el ciudadano y pues la gente lo supo entender y nos tuvo que abandonar la actividad en ese momento. A propósito de ello, ¿qué es lo que más le dice las personas cuando lo ven en la calle? Bueno, a mí la mayoría de personas me saludan es con mi seudónimo, pues ahorita más van a conocer con Pepito, porque pues Pepito fue un personaje que me abrió las puertas a la Policía Nacional, como dicen vulgarmente por ahí que el acomedido encuentra lo escondido y yo puedo dar fe de que es verdad. Y ahorita pues más adelante van a conocer quién fue el que me impulsó, quién fue el que, una de las mejores palancas, porque la mejor palanca es nuestro Padre Celestial. Y yo trabajé mucho con mi comisario Raúl Rodríguez Marín, que muchos lo conocen, mi patrullero Arín Mauricio en ese entonces, que hoy en día es intendente, mi comisario Montoya, y muchas personas que ayudaron para hoy en día uno ser lo que es, pero entonces también fue el acomedido encuentra lo escondido, y como pues yo hace 22 años soy artista, también estas personas que acabo de nombrar me buscaban para que les colaborara, y pues se dio la oportunidad, se les colaboró y me di a conocer, y hoy en día pues ya puedo decir que voy a completar ciertos años en esta institución tan hermosa, tan bonita, que la amo con todo mi corazón, la Escuela Simón Bolívar, yo soy tulueño, la escuela la adoro porque pues la escuela es un ícono del país y qué bueno que aquí en el corazón del Valle del Cauca, la Villa de Céspedes, tengamos una escuela de formación policial de las 26 que hay en el país, la Escuela de Policía Simón Bolívar. Bueno, patrullero Rojas, ¿por alguna u otra razón ha pensado dejar esta labor? Bueno, no, de pronto unas veces, como todo ser humano, uno se angustia, le da como ciertos temores y uno pues dice, bueno, ¿qué hago yo? Pero gracias a Dios, la institución, pues en este caso es mi primera opción, mantengo muy feliz, pero Dios le da uno oportunidades y le da dones. Yo pues en este caso, pues aquí como me ven, sí, gracias a Dios, soy policía, pero tengo el don también de hacer muebles porque pues aprendí algo de banistería, aprendí a prepararlos, aprendí a terminarlos, también sé algunas actividades de con llantas, recreación, bueno, yo la verdad no pienso retirarme de esta institución, pero usted sabe que uno no tiene nada comprado y si Dios no lo permite toca que abandonar esta linda y hermosa institución, que no sea por voluntad mía, que sea pues por otra situación, ojalá no sea muy agresiva, pero siempre la va a llevar en mi corazón, porque como le digo, antes de ser policía, colaboraba en esta institución Policía Nacional, y pues yo creo que Dios me dio el regalo porque por ser comedido y pude hacer parte de ella, cumplir con los requisitos, porque uno para ser policía no tanto es querer, sino que hay que cumplir unos requisitos de estudio, unos requisitos como buen vecino, buena persona, jurídicamente, no tener antecedentes. Entonces, gracias a Dios los cumplí, y hoy en día pues ya podemos decir que estoy en un nivel ya descolgando de los 25 años, porque ya pasé, ¿cierto?, ya vamos en 14 años, gracias a Dios, pero abandonarla, no, Dios y patria.
Felicitaciones por todas esas labores realizadas y sueños cumplidos. Ustedes, los televidentes, se preguntarán, bueno, pero hoy el día de esas personas que le sacan sonrisas a los demás, es decir, payasos, comediantes, ¿por qué están entrevistando a un policía? ¿Ustedes de verdad quieren saber por qué? Pues porque en estos momentos me despido del patrullero Álvaro Rojas. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la cordial invitación. Y no olviden que policía por un día, policía toda la vida. Con o sin uniforme, siempre vamos a llevar en nuestras venas esas ganas de servir con amor. Porque lo decía nuestra madre Teresa de Calcuta, la paz comienza con una sonrisa y hay que sonreír siempre. Bueno, seguimos con Álvaro Rojas, patrullero, pero en la etapa siguiente ya les mostramos de qué se trata. Bien, por esta razón era que estábamos hablando con el patrullero, porque él también tiene ese bonito privilegio de hacer esa bonita labor también de payaso, de hacerle sacar una sonrisa a esas personas. Álvaro Rojas Salina, de nuevo bienvenido, ahora como payaso. Hola amiguitos, mucho gusto, soy el payaso Pepito de la Policía Nacional, ese que va a todos los colegios y a los barrios invitándolos a que nos portemos bien, porque no hay nada mejor que la prevención para tener que de pronto para que nos pase un accidente, que un señor nos lleve o que nos inviten a consumir drogas o algo. Yo, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido de nuevo a nuestro programa. Gracias por atendernos, por abrirnos las puertas de su corazón, de su vida personal, de sus bonitas labores que tiene como policía y ahora como payaso lo estamos viendo. ¿Por qué payaso? Bueno, yo pienso que todos llevamos un niño por dentro y los que manejamos este arte tan lindo, ese niño lo destacamos más. Yo aproximadamente llevo 22 años trabajando, inicié con la empresa de regalitos José Arley Valdión. Luego de trabajar con José Arley Valdión, pues por cosas del destino nos separamos, nos fuimos. Me fui para Pereira, estuve en Cali, estuve en Medellín, como casi todo artista que me tocó comenzar en la parte de la calle. Sí, trabajé en la calle, trabajé en los parques, trabajé en los buses, estuve en Palmira trabajando de Amaime a Palmira, Palmira a Amaime. Aquí en Tuluá también estuve trabajando en la parte callejera, lo que era el terminal a Los Olivos. Gracias a Dios se prestó la oportunidad de seguir estudiando juiciosito y vi esto como una opción también económica, este lindo y hermoso arte. Me puse juiciosito y a la final que fue animando fiestas infantiles y colaborando con la policía, me dio la oportunidad la Policía Nacional de hoy en día ser parte, miembro activo de la Policía Nacional y obviamente no se puede olvidar lo que con tanto cariño hago, que es ser el payaso Pepito. ¿Qué se siente trabajar para dar sonrisas? Yo pienso que no hay nada más importante o nada mejor pago que una sonrisa cada vez que usted se le acerca a una persona. Aquellas personas que están tristes, afligidas, como por ejemplo cuando vamos al hospital a visitar los enfermitos, a los centros geriátricos a visitar los abuelitos, en los habitantes de calle, nos vamos a la calle unas veces a visitar los que están así, desamparados en la calle, los habitantes de calle. No hay nada mejor pago que una sonrisa, un abrazo y que le dicen a uno gracias por tenerme en cuenta, porque pues realmente son muy pocos y pues bueno, uno se pinta, se maquilla, como decimos, para poder que todos, ¿a quién no le ha gustado un payasito? Y en este caso pues nosotros llegamos a todas las comunidades para que disfruten del cariño de la Policía Nacional, en este caso del payaso Pepito. ¿Cuál es ese propósito de la policía con el payaso Pepito, llegar a todas las comunidades? Bueno, yo pienso el primer propósito es prevenir, porque hay niños que le hacen mucho caso a los payasitos más que al mismo policía. Entonces los invitamos a través de este lindo y hermoso personaje Pepito, para que no consuman drogas, para que no haya bullying, para que no sean desobedientes, para que tengan sentido de pertenencia. Y el objetivo principal es que con el payasito todo mundo sonría, porque como lo dijimos ahorita cuando estaba el patrullero Rojas, la madre Teresa de Calcuta dijo que
la paz comienza con una sonrisa. Entonces, qué mejor que nosotros seamos partícipes de sacar esas sonrisas a la comunidad. Cuando el payaso Pepito está triste por problemas personales, ¿cómo hacer para trabajar? Bueno, la verdad es que sí, al payaso Pepito también lo tocan, por ejemplo, lo han echado como 3-4 novias. ¿No, serio? Entonces lo toca uno el corazón y no, hay que echar para adelante, hay que ser fuerte porque, como dice nuestro lema de los payasos, soy el payaso en esta vida, a quien Dios destinó a sufrir, pues tengo que hacer reír aunque tenga mi alma herida. O sea que si alguien necesita que uno lo haga sonreír, él no tiene la culpa de que uno tenga algún problema, no. Vamos, hacemos sonreír, que luego habrá otra persona que lo hace sonreír a uno para que uno también esté aliviado y se le quiten esos males. Pero no, nadie tiene problema o la culpa de que uno tenga inconveniente, no. Siempre, siempre, siempre vamos a estar, o en este caso yo voy a estar disponible para el que necesite el payaso Pepito, ahí vamos a estar siempre, siempre. Bueno, Pepito, ¿qué diferencia hay entre un payaso y una persona que no es payaso pero hace reír a las demás personas? Es casi lo mismo pero diferente. La única es que no se maquilla, no se pinta, porque esto viene de corazón. Hay muchas personas, como en el caso mío, que no lo hacemos económicamente, porque sí, yo también animo fiestas infantiles y unas veces uno necesita algún dinero y va y se lo gana con compañeros. Por ejemplo, casi todos los mis clientes son mis compañeros de la policía, ellos creen en mi trabajo, me contratan, pero no, en especial yo he visto muchas personas que lo hacen como yo lo hago, o quizás con más amor, no sé, pero lo hacemos con una intención. La primera intención es de que la comunidad sepa que estamos ahí, que estamos para servirle y que nunca están solos. Cualquier problema que usted tenga, si quiere, con mucho gusto invite al payaso Pepito, que allá vamos, lo hacemos sonreír, no sé, algo hacemos, pero le sacamos ese estrés y lo invitamos a que siga sonriendo porque la vida es bella y hay que sonreír. Y lo más bello, ¿sabe qué es, Pepito? Los televidentes, los que nos ven de lunes a viernes, los que cumplen esa cita de 2:30 a 4:30 y por eso se empiezan a reportar. Y Livia Cortés nos pregunta desde el barrio Victoria, que ¿por qué decide llamarse Pepito? ¿Por qué Pepito? Ay, porque yo cuando chiquitico, cuando iba a comenzar a hablar, balbuceaba diciendo be, 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 be. Y cuando, gracias a Dios, nos volvimos payasitos, el primer nombre fue Banderita. Luego dijimos, no, Cebollita, pero ya había muchos payasitos, Cebollita y demás. Entonces me acuerdo tanto que íbamos con Regalito en un taxi y Regalito dijo, a usted le dicen Pepe, y payasito de tener un nombre bonito, así como Pepe. Entonces pongámosle un seudónimo a Pepe y pongámosle Pepito con diminutivo. Y verdad, me quedé Pepito, fui bautizado por José Arley Baldión y Pepito. Y este nombre Pepito me ha traído suerte, gracias a Dios. ¿En qué sentido? En que pueda estar en una institución tan bella como la Policía Nacional, puedo ingresar a otras instituciones, a llevar risa, alegría. Y la gente también, pues a nivel personal, también lo contrata a uno y que se nota que quedan satisfechos con el trabajo, con Pepito. ¿Cuál es la diferencia del patrullero Rojas, de Álvaro y de Pepito? Bueno, hay tres diferencias. Álvaro Rojas es el hijo de Aleida, es el hijo de don Álvaro, que los amo tanto, un saludo en especial a mis papitos. Es el hermano de Marta, de John, de Jairo, es el tío de mis sobrinos, de Duciré, de Tenchin, de Ronald, de Rosana, de Jaimito, del otro niño, mejor dicho. Es el hombre familiar, es el hombre que está ahí atento, pensando en qué necesita la familia, colaborando en lo que se pueda. El patrullero Rojas es el hijo y el papá de todo el que necesita, porque tenemos un grupo que se llama Policía Chica o en el Sin Límites, que lo maneja el patrullero Rojas cuando está yo uniformado, y son los hijos. Entonces, como policía representa mucho, porque hay gente que ve el policía por ahí aislado en otro lado, y el patrullero Rojas le ha brindado esa oportunidad de que tengan contacto directo con el policía y un contacto para solucionar un contacto de necesidad. O sea, es un contacto directo con el policía. Y el payaso Pepito pues es un complemento de Álvaro y del patrullero, porque así como Pepito, muchas veces uno manifiesta lo que como policía o como Álvaro no lo manifiesta. O sea, aquí uno se vuelve extrovertido, aquí explota muchas veces con cosas que normalmente no puede decir, aquí uno si no baila, baila, aquí uno si no ríe, sonríe, porque con este personaje se demuestra muchas capacidades, muchas actitudes y dones que mi Dios nos da cada día. Entonces, esos tres personajes son diferentes, pero todos tres hacen uno solo. Pero yo pienso que el que
más trata de funcionar con Álvaro y con el patrullero es Pepito, que ese sí, mejor dicho, no le importa acercar mal a los otros dos personajes, pero lo importante es que los que lo están escuchando, lo están viendo, se vayan contentos y llevándose una buena imagen de la familia Rojas y en especial de la Policía Nacional. ¿Cómo es la personalidad de Pepito? Muy diferente a lo que muestra como payaso. Sí, hay gente que, o hay personas que por ejemplo, en el caso del policía, creen que uno es de un estrato alto. No, yo soy un estrato normal, un estrato 2, vivo en el barrio El Porvenir, con mis vecinos, algunas veces es cierto, pero no, siempre, o sea, el payaso Pepito Álvaro Rojas y el patrullero es muy diferente a lo que muestra algunas veces, porque es una persona muy pasiva, muy calmada, cero fiestas, muy respetuoso, muy amable, un buen hijo y feliz de pertenecer a la Policía Nacional. Pepito, ¿a quién es más difícil de hacer reír? Uno de los más difíciles de hacer reír es a los adultos. Hay unos adultos que creen que porque ya han crecido, que se volvieron viejos y no pueden sonreír. Y no, uno se vuelve viejo es cuando deja de sonreír. Entonces, comiencen a sonreír, porque la vejez no llega con los años, llega con la dejar de sonreír. Ahí llega la vejez. ¿Un payaso nace o se hace? Ambas cosas, eso es innato y eso es preparado. Por ejemplo, en el caso mío fue innato, le agradezco a Dios porque pues no tengo descendencia de artista ni nada de eso, pero también hay que prepararse uno, o el que practica, o sea, la práctica es el maestro, y hay que preparar y estar muy atento a los cambios del mundo, porque esto va cambiando constantemente, los chistes, las actividades, todo. Entonces hay que estar preparado con show, con espectáculos nuevos para poder atender cualquier clase de público. ¿Se puede decir que eso es lo que hace diferente a Pepito? Eso es lo que hace diferente a Pepito. Por ejemplo, nosotros comenzamos con shows de malabares, con cómicos, y hoy en día ya tenemos el show de Globoflesia, hacer toda clase de figuras en globos, el show de Juancho. O sea, se ha venido innovando un poquito para poder atender las necesidades y todo lo que la gente requiera, los colegios, los barrios, porque somos un payasito comunitario para servir con amor. Pepito, Laura Posada nos pregunta que qué tiene en común estos tres personajes. Que soy el hijo de Aleida y de Álvaro, y soy y que tengo la misma edad y cumplo el 12 de mayo. que como me encuentre de Pepito, de Álvaro Rojas o de patrullero, en la calle, donde sea, siempre te voy a saludar con un abrazo, con una sonrisa, y si necesitan algo de mí, como esté, siempre lo voy a atender. Lo más lejos que ha llegado Pepito. Lo más lejos, primero que todo, a ser Pepito, porque esto de ser Pepito y mantenerme 22 años ha sido algo lejos que no creí que fuera a pasar. Y segundo, hemos estado en Bogotá, hemos estado en Medellín, hemos estado en Pereira, y el próximo que vamos a ir, si Dios lo permite, a mostrar nuestro talento con Globoflesia y con Juancho, va a ser a la Yunay, y hay muchas ganas de ir al extranjero, pronto Europa también, y si Dios quiere y lo permite, yo sé que allá vamos a llegar. ¿Representando a la policía? Representando a la Policía Nacional. La Policía Nacional está acá, en mi corazón. Entonces yo todo lo que haga siempre va a estar en funcionamiento de la Policía Nacional, pensando en la Policía Nacional y con ganas y con el objetivo de dejar siempre la bella imagen por alto. Obviamente, hay que decirlo, no faltan las críticas. ¡Ay, no! Pues es normal. Usted sabe que, como le decía ahorita, para disfrutar de un payaso hay que tener alma de niño, y no todos lo tienen, lastimosamente. Vuelvo y le digo, la gente cree que va creciendo y se vuelven viejos. No, se vuelven viejos cuando dejan de sonreír y cuando dejan de disfrutar de las cosas lindas y hermosas de la vida. Sonríe siempre. Pepito, este de hace rato me está tocando y me dice que lo presente. ¿Quién es? Háblanos un poco. Él es Juancho. ¿Juancho? Él es un poquito extrovertido. Le gusta... Esperen que apenas voy a hablar de usted. Hola, ¿cómo es? Venga, corra para allá porque nos interrumpe, mano. ¿Cómo están todos? Vea, Juancho, le voy a presentar unos amigos, porque como usted hace parte del show, yo, y me están entrevistando a mí. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto, yo soy Juancho. Juancho, pues bienvenido a nuestro magazine aquí en la tarde, gracias por también estar aquí. Mucho gusto, yo soy parte del show de Pepito, y me encanta ir con Pepito a todo lado, porque los niños les gusta nuestro show. Bueno, Juancho, ¿ya hace cuánto está trabajando con Pepito? Hace un año aproximadamente. ¿Y qué es lo que más le gusta de trabajar con Pepito? Cuando me lleva a ver muchachas. ¡Hey! ¡No! Yo no lo llevo a ver muchachas, no, lo llevo a que hagamos show, sino que si hay muchachas, pues a usted le parece bonito, ¿cierto? Ojo, pues, porque usted sin mí no habla y usted sin mí no come. ¡Hey, callado! Oiga, Juancho, ¿Pepito es muy regañón o no, como patrón?
Sí, él es muy regañón. Me regaña porque yo le paro bolas a las muchachas. Pues es que yo le he dicho que a la muchacha hay que respetarla, ¿oyó? Ya sabe, ¿oyó? Bueno, Pepito, ¿qué es lo que más le dice la gente de Juancho? Bueno, la gente con Juancho se enamoran de Juancho, pero dicen que es muy extrovertido y que va diciendo las cosas sin querer. Pero en los shows cuando hay mucho adulto, cuando están con los niños, sí es muy tierno, muy amable, muy cariñoso. Y sobre todo, ¿qué hacemos con Juancho directamente? Hacemos prevención. A Juancho le pasan muchas cosas, muchas, muchas. A él lo secuestran, a él se lo roban los grupos al margen de la ley, a él lo enseñan a consumir droga, todo eso. Pero entonces el show de nosotros es eso, decirle a la gente cómo le pasa y las cosas para que a la gente no le vaya a pasar, y él nos cuenta qué le hace, él nos cuenta todo lo que le pasa, y que también por desobediente, ¿cierto que sí, Juancho? Sí, me han pasado muchas cosas y yo quiero que todo mundo no le pase lo que a mí, por eso todo lo contamos, para que a usted no le pase. Bueno, Juancho, ¿y qué consejos le da su papá? Sí, yo le doy consejos. Bueno, él me dice que no sea desobediente con los mayores, que estudie bastante y que me bañe, que sea muy aseado porque me dan malos olores. Bueno, Pepito, un mensaje para todas aquellas personas, para todos los televidentes que nos están viendo a través de nuestro magazine aquí en la tarde, de no dejarse de caer por alguna tristeza, de siempre estar feliz con esa sonrisa. Bueno, todos los sueños no se resuelven con dinero. El dinero es una triste realidad, pero también es una vil mentira, porque lo decía el mismo hijo de Pablo Escobar Gaviria, tenían una pieza llena de dinero, pero no tenían que comer, así es que el dinero no lo es todo. Así los invito, si usted tiene mamá, tiene papá, o si los tiene en el cielo, ore mucho por ellos, así estén aquí en la tierra, ore, ore y ore, pídale a mi Dios, a nuestro Padre Celestial, que siempre le dé todo lo que usted necesita, pídale en abundancia, porque a papito Dios le gusta darnos en abundancia, pídale en abundancia para que nos dé bastante, pero no olvide agradecerle. El agradecimiento es una de las cosas más bonitas del ser humano, la palabra gracias, y en especial gracias Dios mío, nunca olvide eso, dirá que usted nunca va a estar triste, nunca va a estar aburrido, siempre va a estar feliz, porque el que anda con Dios siempre va a estar feliz, siempre va a estar contento. Con Dios todo, sin Dios nada. Pues Dios lo bendiga. Pepito, reiteramos, gracias por atendernos, gracias por abrirnos las puertas y por contarnos y por conocer un poco más de usted con todos nuestros televidentes. Juancho, muchísimas gracias por acompañarnos también, y por qué no decirlo, despedirse con un chiste. Bueno, yo me voy a despedir con un chiste. Bueno, Juancho, vamos a despedirnos con un chiste, Juancho. Va a estar pendiente ahí, pues. Vamos, dígale palabras tiernas. No, que cierre las piernas. No, ¿cuál cierre las piernas? Más bien despídase de todos los amiguitos y de todo Tuluá, ¿listo? Bueno, con todos ustedes, yo les quiero decir un poema. Del cielo cayó un pañuelo, del pañuelo brotó un botón, y a todos ustedes, queridos, que nos ven hoy, lo llevaremos siempre en el corazón. Dios los bendiga. Bueno, Pepito, yo lo invito a que usted le haga mucho caso a su papá, y usted, ¿qué programa es el que ve el magazine aquí en la tarde? Y los invite a todos a que no se pierdan el magazine aquí en la tarde. Yo me veo todos los días aquí en la tarde, sábado y domingo, y los festivos de repetición no me lo pierdo. Bueno, Pepito, la repetición es a las 11 de la noche. ¿A las 11? Sí, porque vea, el programa de 2:30 a 4:30, si usted no alcanzó a verlo, a las 11 de la noche se lo puede ver por el canal CNC. Está bien, vea, lo único que le voy a autorizar en la noche antes de acostarse a dormir es que se vea la repetición de aquí en la tarde, ¿le parece? Muchas gracias, todos los días me lo voy a ver. Okay, muchísimas gracias, Pepito, muchísimas gracias por atendernos, gracias, y para todos nuestros televidentes, los vamos a dejar con algo de lo que sabe hacer Pepito, ¿sí? De toda la labor que hace Pepito. Pepito, despedirse con un chiste. Bueno, para todos ustedes, muchas gracias, con mucho cariño. Gracias a Dios, primero que todo. Segundo, gracias a Dios. Tercero, también gracias a Dios. Y si sobra, gracias a Dios, porque Él es el que nos da todo. Muchas gracias por la cordial invitación. Y nos vamos a despedir con un chiste bien, pero bien bueno. Adivinen en qué se parece una bomba al camarógrafo. Sí, en que la bomba estalla y el camarógrafo está ya parado filmándome. ¿No le gustó? Ah, bueno, feliz año, chao. Bueno, se encienden las luces, se abre el telón y ustedes sigan conectados con el magazine aquí en la tarde, porque es mucha la magia que se va a vivir desde este lugar. Conectados, porque antes de vivir de las emociones que pasamos en un circo, nos vamos a ir a una pausa comerciales, pero ya volvemos con más.
Recuerda pagar tus servicios públicos y participa para ser uno de los 10 ganadores que Gane le paga sus servicios públicos. Paga tus servicios públicos en los puntos Gane y disfruta la vida. Gane, le apuesta la felicidad. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.ganecentro.com. Tú tienes en tu mano ese cariño que ellos quieren, con una caricia que les destendieron y ya te quieren. Es hora de cuidarlos, lo merecen. Horas de carreras y miles de peleas, jugando con ellos, sintiéndolos tan cerca, regalando tu voz para que no les entienda, forjando esa amistad que se hace eterna. Participa en el campeonato mundial de mafia en Bogotá. Él dice trajo 3 medallas de oro. Cuando no la pille la policía, se trae 4. Ahora mire. Dentro del baúl va uno de sus asistentes. Anastasia atraviesa espadas por todo el mundo. Increíble. Bueno, gracias por seguir conectados en el magazine aquí en la tarde. Luego de esa pausa comercial regresamos al Circo Coquis, donde pues en este momento nos acompaña Cristian Zavala, a quien le damos pues por supuesto la bienvenida a nuestro magazine. Cristian, bienvenido, qué bueno que nos esté acompañando. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos al Circo de Coquis. Aquí estamos, les vamos a presentar todos nuestros actos, todo lo que hacemos y contento en el programa, contentos. Bueno, seguramente muchas personas estarán preguntando acerca de la vida en un circo, cómo se maneja un circo, porque aparte de que muchas personas vienen y se sientan delante de ustedes y disfrutan, se ríen, se emocionan, pues también hay que decir que detrás de los telones hay una
larga preparación. ¿Todos los que están en un circo tienen un talento en especial? Sí, la mayoría de los circos así pequeños como los de nosotros, cada uno tiene más de dos talentos, entonces nos toca aquí a veces dobletearnos, hacer otras cosas que verdaderamente no hacemos, pero nos toca hacerlo porque esta es la vida del circo, esta es la vida del circo. Bien, ¿qué tan emocionante es vivir en un circo? Es como una aventura porque uno todo el año es viajando, conoce gente, conoce amigos, nuevas caras, es muy chévere. A mí me gusta mucho la vida del circo, no la cambiaría por nada, esto es lo mejor. Bien, ¿cuánto de existencia lleva este circo? Este circo lleva más de 10 años, fue inaugurado aquí en el Valle del Cauca y por ahora no hemos salido del Valle del Cauca, amamos al Valle del Cauca y Coqui siempre ha sido aquí del Valle del Cauca. Bien, ¿usted estuvo con el circo desde sus inicios? El circo, pues no pude estar desde los inicios del circo porque como todos nosotros nos mandan a estudiar primero los estudios, el bachillerato, después la universidad y después ahí sí nos dicen si decidimos el circo o decidimos estudiar lo que... ¿Cuánto lleva? Llevo ya 6 años y medio en el circo. ¿Qué lo llevó a unirse a esa aventura? No, mi familia, toda mi familia ha sido de circo toda la vida, mi papá Coquis, mi papá es Coquis y él fue el que me enseñó todo lo que yo sé en estos momentos. A mí me toca ser un personaje que ya muchos aquí del Valle del Cauca lo conocen, que es el negro vaso de leche, entonces él fue el que me enseñó a mí todo y agradecido con él. Bien, ¿qué tan complicado es transmitir alegría a las personas que se sientan delante de ustedes? Lo más duro de un circo es la parte cómica, eso es lo más duro porque... Como dice una poesía de un payaso, que aunque tenga la alma herida, tiene que hacer reír. Entonces, la gente que viene a verlo a uno no sabe si uno está triste, si está contento, si está peleando, porque uno es humano y uno pelea, está, bueno, tiene sus amarguras. Y cuando usted se transforma en esos personajes, a usted se le olvida todo el mundo, se le olvida todo y sale aquí a la gente a hacerla reír y es lo máximo. Bien, ¿hay alguna manera en que ustedes interactúan con las personas? No tarima, personas, sino que rompen de pronto esa pared. Claro, no, este circo se ha caracterizado por eso, porque nosotros nos gusta integrarnos con la gente y por eso la gente muchas veces le huye a las sillas porque dicen, no, me cogen de recocha en la silla. Y mentira, que uno coge más de recocha a los de las gradas que a los de las sillas. Entonces, claro, a nosotros nos gusta mucho interactuar porque la gente le gusta reírse de ellos mismos. Bueno, aparte de el negro vaso de leche, ¿qué otros actos hace Cristian? Inicié con el globo de la muerte, las motocicletas. ¿Fue lo primero? Eso fue lo primero que aprendí. Es algo muy arriesgado, muy duro de aprender, muchos ensayos, muchas caídas, golpes, eso es lo que más se pega uno ahí, pues. Y también a uno le enseñan de todo, en el circo a usted le enseñan de todo, malabarista, le enseñan trapecista, le enseñan muchas cosas para ver qué es lo que más le gusta a usted hacer. Entonces yo decidí por el payaso. Bien, ¿cuál es el truco para no caerse de esa rueda? Eso no tiene ningún truco, ahí el truco es acelerar, si usted no acelera se puede caer porque eso es como una gravedad, si usted no acelera va para el piso. Bueno, ahí está entonces para las personas que algún día lo quieran intentar, pues sabemos qué es lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Recuerden que ustedes les pueden escribir a través de las redes sociales y pues también hacer sus preguntas acerca de todo lo que es la vida en un circo. Y si ustedes han tenido la oportunidad, pues también pueden acercarse y contarnos un poco qué otros actos de pronto, aparte de los que hace Cristian, sus otros compañeros realizan y que las otras personas pueden venir a ver. Tenemos malabaristas, tenemos el hombre elástico, que es sorprendente, eso es, mejor dicho, ya más adelante lo van a ver para que allá en casa se retuerzan, porque eso lo hace a uno. Tenemos la magia también, que no puede faltar en un circo, la magia, y la característica de nosotros es los payasos. ¿Es muy difícil encontrar talentos? Es difícil, sí, es difícil porque están ya hay muchos circos, entonces ya muchos se van para los otros circos y es difícil conseguir, lo más difícil de conseguir en estos momentos de los circos son los payasos. Es difícil hacer reír entonces. Es lo más difícil que hay en el circo. Bien, ahí está entonces para todos los que nos ven, ¿en qué lugares ha viajado? Cuéntenos un poco acerca de esos escenarios o lugares en los que han compartido con otras personas. Hemos tenido oportunidades de abrirle shows a grandes artistas como Suso, como Loquillo, que tenemos la oportunidad ahorita en octubre o noviembre que va a venir aquí a Tuluá. Vamos a tener la oportunidad de abrirle también el show a él. Entonces, no, esta vida es muy chévere, muy chévere.
Bien, ¿qué hay que decir pues de esas personalidades con las que ustedes han estado compartiendo? ¿Son de inspiración de pronto para ustedes como personas que trabajan en un circo? Claro, claro, claro. Todas estas personas que uno admira, porque eso es de admirar, porque ellos son muy talentosos y tanto ellos también nos han dicho a nosotros que el talento que tenemos nosotros también, y que no hemos tenido la oportunidad de estar en un programa, en una televisión, pues no sé por qué no se ha dado la oportunidad, pero más adelante sí, eso, ya estamos aquí y ahí vamos, para adelante. Bueno, hay que contar un poco acerca de lo que es vivir en un circo. El viajar todo el tiempo, ¿es engorroso viajar o es al mismo tiempo chévere? ¿Qué es lo más complicado? Lo más complicado del circo es armarlo, porque esto es lo que igual a todos nos toca, armar el circo, desarmarlo, cargarlo en el camión. Eso es lo más, como lo más que nosotros le decimos, es la esencia del circo, porque ahí es donde se ve quién quiere el circo y quién no lo quiere. Y la cuestión del viaje, no, es muy chévere porque no, se va con su familia, aquí todos somos familia, aquí hay primos, hermanos, tíos, bueno, toda la familia está aquí, entonces por ese lado es muy chévere. Y por el viaje no, pues porque cada uno de nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos nuestras casas rodantes. Y ahí es donde dormimos nosotros, eso tiene su baño, cocina, su cama, bueno, todo está bien ahí. No necesitan más entonces. Bueno, hay que empezar a contar un poco acerca de todo lo que vemos en un circo, quiénes son esas personas pues que siempre nos acompañan, pero antes de que eso suceda, pues yo quiero preguntarle en este Día Mundial de la Alegría, ¿qué es lo que más le hace feliz? Lo que más me hace feliz a mí es ver la gente reír y reír de uno, y lo que más nos satisface a nosotros es cuando la gente nos aplaude. Eso es lo que más nos agrada y lo que nos hace sentir bien. ¿Cuánto tiempo se quedan en un solo lugar, en un lugar? Casi siempre son 15 días, 20 días, pero aquí en Tuluá hemos estado ya llevamos mes y pedacito, ya estamos largos, estamos aquí. Aprovechen. Aprovechen para que vengan al circo aquí en Tuluá. Claro que sí, ¿funciones? Funciones entre semana de lunes a viernes a las 8 de la noche, sábado y domingo a las 6 y 15 y a las 8 de la noche, para que vengan a reír. Bueno, quédense ustedes conectados porque yo sí quiero averiguar para qué tengo talento, si de circo se tratan. Conectados, ya volvemos con más. Hay un premio especial. Uy, cierto. Pero no para el público. No, porque hemos saludado al público. Claro, saludando hasta 50 mil almas que vinieron hoy. ¿50 mil almas? Las almas, porque los cuerpos poquitos. Saludando a toda la familia Rima que vino completa hoy, ¿verdad? Saludando a la familia más rica de Tuluá, véalo, allá está, ¿verdad? ¿En serio? Véalo allá atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Compraron las tablas para ellos solos, ¿verdad? Papá puede seguir a la silla con la familia. Eso, ¿sí? Sí, a la silla, ¿sí? Para que vea más cómodo. Eso asusta, Pri. Venga para acá. Claro. No, Pri, otra vez mañana hueva el desayuno. No, es que en serio, cada vez que hay poquita gente siempre nos dan huevo al desayuno, huevo al almuerzo y huevo a la comida. Eso amanece igual huevado, Pri, a lo bien. Ah, ya, están diciendo cosas. ¿Cómo hay que cosas? Hay que hacer que ande en el circo, que ir a la gente. ¿Que ir a la gente qué? Sí, la verdad, es la verdad. No. Es la verdad, que no se puede mentir, es la verdad. Mentira. Mañana, mejor dicho, mañana almorzamos a la carta, ¿sí o qué? Ah, sí. Claro, el que saque la mayor almuerza, el que no, baila. No, ahora ya la ese. Uy, no, querido. Cuando ve el chico así. Yo también. Me acuerdo de una señora. Ay. Muy amiga de nosotros que nos escribía por el Facebook. Ay, me hizo acordar de la señora, Pri. Todos los días me escribía cuando estábamos en otro lado. Todos los días me escribía por el Facebook. Todos los días. Sí. Hey, vaso de leche. ¿Qué, Pri? ¿Y yo qué más? Vénganse, Patuloa, vénganse. Que aquí se le llena el circo todos los días. Y vea. Estoy buscando a vieja y huevada. ¿Ustedes han oído hablar de la pata sola? Sí. La otra pata la tengo yo, papi. Imagínate, es muy valiente, pues. Imagínate, es muy valiente, papi. ¿Ustedes han oído hablar de la llorona? Sí. Yo le pegué para que llorara. Fui yo el que le pegó. No me pegué, lloré, pues, lloré. Thank you.
¿Usted imagina un sancocho con la gallina fría? No, mejor echarle un doña gallina. Bueno, televidentes, y cómo no, en este momento contamos con la compañía de Coquis, que pues es una de las celebridades en este circo, así que Coquis, bienvenido a nuestro magazine, qué bueno que esté con nosotros. Ay, muchas gracias a ustedes por esta invitación tan bonita. Bueno, Coquis, para empezar sería bueno que le contáramos a las personas hace cuánto inició con este personaje. Bueno, ahí me van a descubrir la edad, pero toda la vida en el circo, llevo 45 años actuando como circense, de circo tradicional. Ese es el tiempo que llevo yo en la vida del circo, 45 años. Ya hicimos cálculos entonces, seguramente muchos de los televidentes, pero bueno, ¿y por qué decidió unirse a un circo o ser parte de un circo? Bueno, la verdad es que nosotros venimos de tradición circense, toda la familia, desde los abuelos, padres, nietos, hijos, todos somos circenses de carpa, nacidos bajo una carpa del circo. Bien, eso es bastante interesante. Cuéntenos un poco acerca de esa vida en un circo. ¿Qué tal es que siempre esté viajando con su familia y haciendo reír a su público? Bueno, la verdad es que ha sido una vida maravillosa. Yo creo que si regresáramos el tiempo no la cambiaría. En el circo al principio se aguanta hambre, después ya uno se acostumbra. No, es maravilloso conocer la gente, diferentes regiones, diferentes formas de vivir. Donde quiera que va uno hace amigos. Tenemos cantidades, millones de amigos en el Valle del Cauca, que llevamos más o menos unos 10 años ya recorriendo el Valle del Cauca. Y maravilloso, eso es lo más lindo, conocer la gente. ¿Por qué Coquis? Coquis, a ver, Coquis nació hace un poquito de años ya. Pues porque los niños lo nombraban mucho con los animalitos, con los perritos. Entonces decidimos escoger ese nombre para el personaje, Coquis, que es muy fácil para los niños. ¿Cómo se caracteriza Coquis? A ver, Coquis para los niños es un payasito muy alegre, didáctico, da mensajes, canta. Y para los adultos ya es un poco más picante, un poquito más guapachoso con la gente. También igual canta la música romántica, que eso es lo que hace Coquis para los adultos. Entonces es una mezcla de todo, ¿no? Para todas las edades. Bien, ¿qué se siente transmitir siempre alegría a las personas? Ay, la gente le transmite a uno la alegría y la gente es la que lo pone a uno feliz, porque pues en ese contacto y en esa admiración que tienen, más que todos los niños, entonces eso es lo que lo alimenta a uno y se siente muy riquísimo ver la gente sonreír. Bien, ahí está. Entonces seguramente en Tuluá también hay muchos jóvenes amantes a los circos, al arte circense. ¿Qué decirle a esos muchachitos que nos están viendo y que quieren unirse algún día a un circo? Bueno, la práctica circense yo creo que es de todos. Uh-huh. Bailamos, cantamos, actuamos en algún momento de la vida, hacemos maromas, no sé. Esa partecita es maravillosa, todo ser humano puede tener esa parte circense. Y a los jóvenes que quieren emprender esta vida, esto es una carrera. Sí. Esto es una carrera, pues lastimosamente en Colombia no hay muchas oportunidades para esto, para el arte, para la cultura. Estamos en esa campaña todos los circos de Colombia y a la juventud no, si le gusta que lo haga, que eso no interfiere en ninguna clase de estudios que quiera realizar más adelante, que realicen las maromas y hagan sus payasadas y comicidades. Bueno, yo no sé qué talento podría tener para un circo, ¿es muy difícil encontrar ese talento? No, yo creo que no, si es un acto de acrobacia pues tiene sus niveles y sus cosas, pero se puede hacer, no es fácil, no es tan difícil. Bien, ¿siempre ha sido Coquis o de pronto ha realizado algunos otros actos? A ver, en la vida del payaso sí se requiere de que aprenda la mayoría de los actos, el trapecio, las cuerdas, los malabares, los saltos. Entonces, para tomar pues un poquito de experiencia en el payaso, toca aprender de todo un poquito.
¿Ha estado en la rueda? En la bola gigante, claro, en las motos, claro, claro. Bien, ahí está. Yo todavía no me atrevo, pero vamos a ver más adelante qué sucede. Antes de despedirlo, yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que más lo hace feliz? ¿Qué es lo que más le da alegría? Lo que más me da felicidad del circo es que mantengo mi familia unida. Estamos unidos, estamos dentro del trabajo, pero igual, estamos junticos, toda la familia. Ninguno tiene que separarse, entonces es lo que más me hace feliz. Están los hijos, los nietos, chiquititos. ¿También participan del circo? También, todos participan del show. Bien, ahí está. Entonces, para que ustedes no se pierdan de ese maravilloso acto familiar, Coquis, yo le agradezco por habernos acompañado en nuestro magazine, pero déjenos algo para reírnos. Ay, ustedes son muy hermosas, muchísimas gracias, y a toda la gente de Tuluá y que nos ve, que vengan un ratico al circo, que vamos a estar dos fines de semana acá y verá que se van a reír, de verdad, se van a reír, bastante se van a reír. Bien, ahí está. Entonces, para todos ustedes, conectados, porque tenemos mucho más por mostrarles desde el Circo Coquis. Bueno, y uno de los actos más esperados es el Globo de la Muerte. Y bueno, antes de hablar de él, pues hay que darle la bienvenida a Daniel, que seguramente pues tiene mucha más experiencia de este tipo de actos. Daniel, bienvenido a nuestro magazine. Muchas gracias por la visita y agradecido con ustedes. Y espero contarles un poco mi número en el Circo de Coquis. Bien, a ver, cuéntanos cuál es su número. Mi número es realizar el fantástico Globo de la Muerte, catalogado en nuestra vida circense como uno de los más peligrosos. Bien, y sí que es bastante peligroso. Por ahí hay algunas propuestas para ingresar más adelante. Sin embargo, yo quiero que me cuente un poco acerca de cómo inició en este globo. ¿Hay muchas caídas al principio? Claro, pues empecé gracias a mis hermanos, pues tienen más experiencia que yo. Llevo apenas 4 años realizándolo y sigo aprendiendo todas las noches. ¿Todavía se cae? Pues ya hace tiempito no nos caemos.
yo realmente lo estoy pensando. Cuéntenos, ¿cuánto se demoró en aprender a realizar este acto? Pues ensayando día y noche, fueron como 6 meses de caídas, como usted lo dice, que tal vez a cualquier persona pues le cogería miedo a la primera, porque de todas maneras es un azotón feo, pero pues como ya es la sangre artista y pues mis hermanos ahí insistiendo, seguí los 6 meses y a los 6 meses ya pude realizarlo a la perfección. ¿Nunca se ha visto en peligro en él? No, pues siempre andamos con toda la protección del caso, botas, pantalón, rodilleras, la pechera, el casco, todas las protecciones. Bien, ahí está entonces para que todos los televidentes conozcan. Hablemos de la importancia del globo de la muerte dentro del circo. Como es un circo chico, es el número que todos esperan por lo que es el más grande. Y hoy en día, pues para la juventud, las motocicletas son la atracción mortal para todos los jóvenes. De 1 a 10, ¿cuántos peligros corro al entrar con usted al circo, a la bola de la muerte? No, ninguno, cero. Cero. Cuando ingresamos una persona del público, y en este caso, pues aquí a la compañera, tratamos de hacerlo con toda la precaución del caso y siempre tranquilos, no va a pasar nada. Bien, entonces quédense conectados porque ya vamos a ingresar a la bola de la muerte. Ustedes quédense conectados con nosotros porque tenemos pues muchas imágenes de lo que se vive en este lugar. Un sábado, después de las 11, van a 40, ven el retén, frenan, tienen opción de reacción, frenan y se devuelven. ¡Ah, tío! ¡Opción de reacción! Chacha, ¿la velocidad qué es la velocidad? Ya en carretera se puede conducir de 60 a 80 kilómetros. Así que en carretera, la carretera ya que anden a toda allá. No, de 60 a 80. De 60 a 80. Recuerden que no corre peligro solo sus vidas, sino de las personas que los acompañan también. Eso sí es verdad, porque es que la autoridad ahorita está jodida, es peligro. Recuerda pagar tus servicios públicos y participa para ser uno de los 10 ganadores que Gane le paga sus servicios públicos. Paga tus servicios públicos en los puntos Gane y disfruta la vida. Gane, le apuesta la felicidad. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.ganecentro.com. Tú tienes en tu mano ese cariño que ellos quieren, con una caricia que les des también un día te quieren. Es hora de cuidarlos, lo merecen. Horas de carreras y miles de peleas, jugando con ellos, sintiéndolos tan cerca, regalando tu voz para que no les entienda, forjando esa amistad que se hace eterna. Bueno, y una manera también de transmitir alegría es mediante a la comedia que nos puede brindar precisamente el teatro. En esta oportunidad, 12 internas del centro penitenciario del municipio de Tuluá estuvieron acompañándonos precisamente, dándonos a conocer una obra de teatro que se llama La Peor Señora del Mundo. Muchas risas pudieron vivir precisamente quienes asistieron a esa maravillosa obra de teatro. Esto gracias a
el trabajo que ha hecho y que ha realizado la Casa Cultural y asimismo pues el señor Jorge Adrián Rubio. Con ellos teníamos pues una entrevista muy interesante y además pues un poco de la obra de teatro que vivimos precisamente con las internas de la cárcel de Tuluá. Que se realizan al interior de los establecimientos. La gente del común tiene una idea de que a la cárcel solamente se ingresa a esperar que pase el tiempo y una vez volver a la libertad, muchos aseguran que las personas salen peor. Pero créanme que el Gobierno Nacional, desde la sede central, el Ministerio de Justicia, Presidencia de la República, la Administración Municipal, la Administración Departamental, hacen grandes esfuerzos por el cambio de todas estas personas que se encuentran privadas de la libertad, no solamente en el campo cultural, sino en el campo académico, laboral, educativo, buscando que al finalizar la condena jamás vuelvan a pisar un centro carcelario. Que esto también sea una contribución, aunque poca, pero de gran sentido a todo lo que tiene que ver con la paz en Colombia. Muchas gracias. Muy buenos días, señores, señoras, niños y niñas. Hoy vengo a presentarles una historia de una señora muy, pero muy mala, que vivía en un pueblito muy tranquilo y muy hermoso. Ella es la peor señora del mundo. Se dice que es tan gorda, que parece una ballena, que tiene sus uñas largas, largas como las de un gavilán, que sus dientes son tan sucios y tan feos que, uy, dan asco. Y lo peor de todo, dice que no se baña porque el agua es para las matas. Pero es tan mala, que no quiere ni a sus propios hijos. Imagínense ustedes cómo serán con sus vecinos. ¿De dónde era? De Tuluá. ¿Y quién era? La peor señora. La peor señora del mundo. Sí, soy yo, la peor señora del mundo. No me baño, no me cepillo los dientes. Y adivinen, ¿a quién amo más que a mi vida? ¿A quién ama más que a su vida? A nadie, ni a mis propios hijos. Porque se pone así, animal, fruta, y le trae un puntapié para que no le saque ni suficiente como su hermana.
Mami, mami, ya mira, casi me quedó como una casita. Muchacha, pobre animal, ¿y a usted quién le mandó a él? Usted sabe que es su obligación, quiere mandar, está diciéndole a todo el mundo, tenga a él. Ya lo sé. Ve. ¿Qué pasó? ¿Cómo que lo rompió? ¿Cómo que con el balón, señorita? Eso fueron ustedes que se pusieron de acuerdo a romperme el arroz favorito. ¿Cómo se les ocurre? Háganme una finita que les pueda echar limón en los ojos. ¡No, no, maldita, por favor! A ver. Le agradezco que los amo tanto que no los tomo a mí todos los perros. A ver, y se me sientan a comer, a ver. Muchachos, muerdan los perros. Peor señora del mundo. Se dice que no come sopa, sino puro caldo de alacranes. Su jugo es jugo de ají. Vamos a mirar a ver cómo se porta con los habitantes de este pueblo. Vea, pero de ahí viene este otro bobo. Mija, perdóneme, pero no le pegue a los niños, no sea tan agresiva, ya que los va a traumatizar. ¿Cuál va a traumatizar? Ni de nada, yo lo que necesito es el mamo uy, corazón fuerte, ¿usted también o qué? Amor, en la escuela dijeron que los niños, los padres, los niños, tenemos que tratarlos con amor y con ternura. No, ¿usted quién le dijo, mija? Es más, estoy pensando en sacarlos de la escuela, porque sabe que los va a tener a trabajar aquí en la casa. No, ¿cómo se le ocurre, mija? Para eso estoy yo, para mantenerlos. Usted que no sirve para nada, se está hablando de plata, que vaya con los costales que vamos a venir a mercar. ¿Para dónde? Para atrás. ¿Y para qué? Esta es la peor señora del mundo.
¿A dónde? ¿A dónde? Mis agentes, es mejor que digan de nosotros que aquí corrieron y no que aquí murieron a la inspección. ¡Y a correr! Por aquí no pasa nadie. Quedó vacío, no se escuchaba ni un pájaro, ni un grillo, solo se escuchaba el repiqueo de la lluvia que caía y el viento de... Los antiguos habitantes del pueblo de Tuluá regresaron. Dizque porque la peor, pero la peor señora del mundo les mandó dizque un recadito pidiéndoles disculpas. Vamos a ver
cómo se va a portar con ellos, ya que ellos regresan a sus casas, a sus parques, sus plazas, sus iglesias y sus escuelas. Feligreses, esa señora sigue siendo la peor señora del mundo, no ha cambiado en nada. Sigamos haciendo las prácticas, sigamos engañando con los mismos, si ella nos pega, démosle la gracia. ¡Sí! 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 ¿Y qué más le vamos a hacer? Pues ahí tenemos la Hermanos míos, de la violencia no sale nada, simplemente hagamos que reflexione, que cambie de pensamiento, que sea una señora de buena convivencia. Señoras y señores, lo logramos. Logramos cambiar amargura en felicidad. Logramos cambiar odio en amor. Logramos cambiar esclavitud por libertad. Muchas gracias. Bueno, televidentes, ahora nos encontramos con Joaquín Adrián Rubio, quien estuvo trabajando con las chicas de la cárcel del municipio de Tuluá. Y pues además, con su trabajo se hizo posible pues esa presentación en este día. Bienvenido a nuestro magazine. Muchas gracias. Bien, para empezar sería bueno que le contáramos a las personas acerca del proceso que viene realizando con las chicas. Bueno, es un proceso muy bonito porque hace un año pues presentamos una obra en italiano y este año queríamos arriesgarnos con una especie de comedia, pero que de alguna manera tuviera cierta moraleja, ¿no? Y que de alguna manera también sirviera para que para que ella reflexionara, no para que se reflexionara a partir del tema de la protagonista o el personaje de esta obra. Bien, fue una obra bastante interesante y además vimos muchas personas allí disfrutando acerca de todo lo que se estuvo realizando. La peor señora del mundo, ¿cómo nace esa idea? Bueno, lo que sucedió hoy es bonito porque primero están las familias de las actrices que son internas del centro penitenciario de Tuluá. Entonces, pues yo imagino que ellas estuvieron nerviosas y todas las emociones que ahí juegan también. Y la obra, pues, es un texto que se llama Así la peor señora del mundo, del escritor Francisco Hinojosa. Y es un libro muy bonito, un texto que se conoce, digamos, dentro del ámbito literario, dentro de la literatura infantil y juvenil. Y algunos grupos internacionales de teatro y de títeres montan precisamente este libro por todo lo que puede significar. Bien, ¿cuánto se puede tardar en montar una obra de teatro? En especial esta obra de teatro que fue realizada por las chicas de la casa. Bueno, eso realmente es dispendioso porque primero pues el espacio de formación es muy corto. Yo solamente voy una vez a la semana y se hace todo el ejercicio que se hace para montar, ¿no? Primero todo el proceso de sensibilización y de crear el vínculo pues con ella a través del arte y del teatro. Plantear la propuesta teatral, el guión, y que ella de alguna manera, digamos lo que la construcción no sirva de guía, pero que la escenografía, o sea, que todo de alguna manera lo piensen ellas, como para que ellas descubran o ejerzan el proceso de creativo, ¿verdad? Cómo se monta, cómo se escribe, cómo
y cómo se escogen los personajes y el proceso, digamos, de memorización y después de adentrar un poquito, pues, como todas esas cosas para que después vaya empezando a ser natural. Nosotros apenas estamos en un ejercicio, apenas llevamos dos presentaciones que son como nuestros ensayos con público. La idea es seguir trabajando la obra, pero enfatizar un poquito en el trabajo actoral, porque el trabajo significativo, pues digamos que ya está sucediendo a través desde el inicio del montaje hasta la presentación en público. Bien, hoy estamos hablando en el magazine acerca del Día Mundial de la Alegría. ¿Cómo pueden espacios como este brindarle alegría no solamente a las chicas, sino también a las familias y a las personas que somos espectadoras de cada una de estas obras de teatro? Bueno, el ejercicio de la alegría, pues yo que mantengo ahorita, el ejercicio de la alegría es bien particular, porque digamos que en este caso la obra puede ser una comedia, pero la comedia o la risa no significa que la obra sea buena. Si yo me río en una obra, no quiere decir que la obra está buena. Yo creo que la risa y esto del humor está implícito en todo lo que pasa desde que se monta la obra, porque de alguna manera estamos considerados como los que más nos reímos a nivel mundial, ¿no? Nosotros nos mantenemos riendo. Pero yo creo que sí, el ejercicio de la obra funcionó. Hoy las familias y las personas que vinieron a acompañar, pues, disfrutaron algunos aspectos de la obra, algunos se rieron bastante. Y las chicas de alguna manera disfrutaron escuchar al público reírse, y eso de alguna manera alimentaba la emoción, y pues ellas se van con la idea de que estuvo buena, y eso es bastante importante para ellas, ¿no? Y que están felices allá de haber presentado eso ante el público, están supremamente contentas. Bien, vamos a tener más adelante obras de teatro con las chicas de la cárcel. Sí, con ellas la propuesta es que a final de este año podamos escoger algunas que estén comprometidas con el trabajo y también con la disciplina que se debe tener en este espacio, y vamos a unir la orquesta de música y los de danza, y vamos a hacer como una especie de ejercicio interdisciplinar, ya sea un espectáculo, ¿no?, donde esté danza, música, canto y teatro, no solo espectáculos. Bueno, vamos a estar entonces muy atentos a esa gran actividad. Le agradecemos por habernos acompañado en el magazine, pues felicitarlo por esa labor muy bonita. Bueno, muchas gracias a ustedes como siempre, y espero que nos sigamos riendo. Que traes un muy agradable. Ahí está entonces para todos ustedes. Sigan conectados con el magazine aquí en la tarde, porque en este Día Mundial de la Alegría tenemos mucho para ustedes. Bueno, televidentes, en este momento nos encontramos con Arnulfo Franco, por supuesto uno de los gestores culturales del municipio de Tuluá, que hoy nos estuvo acompañando, y seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlo, pero nosotros aún no. Arturo, bienvenido a nuestro magazine. Sería bueno que empezáramos a contar un poco a los televidentes quién es usted y acerca del proceso que viene realizando, por supuesto, en Casa Cultura. Yo soy un tulueño más que le ha apostado a la cultura aquí en Tuluá. Pues en el año 2000 fui concejal de Tuluá, con la mayor votación que ha habido hasta el momento, ¿no?, en este municipio. Y ahí, en una de las propuestas que yo hacía, era masificar la cultura. Afortunadamente, con la administración del alcalde Gustavo Gómez Román, pues hemos tenido empatía en ese sentido, y estamos aquí coordinando las extensiones urbanas y llegando a la cultura en todos los rincones. Bueno, ¿en qué se basa esa extensión de culturas urbanas? La extensión de urbanas es donde no puede haber un centro cultural. Donde no hay un centro cultural, llegamos nosotros, o sea, a las escuelas, a la hotelización comunal, a casas prestadas, a trabajar en los polideportivos. O sea, el sitio donde no hay un centro cultural, llegamos nosotros y hacemos el ambiente para poder colocar un taller ahí. ¿Y cómo ha funcionado eso en Tuluá? Pues ya tenemos dificultades, como todo, ¿no? Pero lo hemos sacado adelante. Aparte de eso, tenemos extensiones, por ejemplo, como la mierda, ustedes hoy en la cárcel, tenemos el mundo LED, tenemos la casa del menor, y muchos sectores que vamos a aprenderle a ustedes en el futuro. Bien, hablemos de la importancia que tuvo, pues, para arte y cultura llegar hasta la cárcel del municipio de Tuluá y tener resultados como los que acabamos de ver. Bueno, eso es una satisfacción grande, y es producto del esfuerzo tanto del tallerista como de la casa. No solamente tenemos teatro, tenemos también danzas que muy pronto vamos a sacarlo también para que el pueblo tuleño lo conozca. Tenemos una gran orquesta, que no tiene que medir de nada, ninguna orquesta que hay en el país. Y también la vamos a sacar, ¿por qué? Porque es producto del trabajo que se ha hecho con las extensiones urbanas. Bien, hoy estamos hablando acerca del Día Mundial de la Alegría. ¿Cómo pueden todas las marcas
de brindarnos alegría. No, pues hoy dimos una muestra de mucha alegría. Ver a las mamás saludando a los niños, acariciándolos, dándoles la oportunidad. Eso es un aporte más que hemos hecho para la vida. Bien, ahí está para todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro magazine. Las puertas quedan abiertas para cuando quieras estar con nosotros. Bueno, muy pronto vamos a hacerle llegar las invitaciones para otra actividad que vamos a hacer. Claro que sí, sigan ustedes conectados con nuestro programa porque tenemos mucho más en el magazine aquí en la tarde. Recuerda pagar tus servicios públicos y participa para ser uno de los 10 ganadores que Gane le paga sus servicios públicos. Paga tus servicios públicos en los puntos Gane y disfruta la vida. Gane, le apuesta la felicidad. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.ganecentro.com. Tú tienes en tu mano ese cariño que ellos quieren, con una caricia que les des te entienden y ya te quieren. Es hora de cuidarlos, lo merecen. Horas de carreras y miles de peleas, jugando con ellos, sintiéndolos tan cerca, regalando tu voz para que no les entiendan, forjando esa amistad que se hace eterna. Bueno, televidentes, en este momento nos acompaña Gustavo, uno de los integrantes también de el Circo Coquis, que también pues tiene un talento bastante especial y que tal vez muchos no tenemos, y es el contorsionismo. Bueno, Gustavo, bienvenido a nuestro magazine. Okay, gracias. Bueno, para empezar sería bueno que le contáramos a las personas un poco acerca de hace cuánto empezó su vida en un circo y cómo encontró esos diferentes talentos. Pues mira, la verdad, ya llevo 12 años en el circo. Y no sé, desde pequeño siempre me ha gustado lo que es la vida escénica de los circos. Inclusive en el barrio hacíamos carpas con sábanas y jugábamos al circo. Y ya tuve la oportunidad de llegar a un circo y empezar a trabajar. Y ya a los 16 años desarrollé lo que es la elasticidad en el cuerpo. Bien, eso es bastante complicado. ¿Cómo ha ido pues usted alimentando esa motricidad para siempre tener esa elasticidad? No, pues no, la verdad, la primera vez que, o sea, cuando empecé a ensayar y me demoré 3 meses en aprender todo el número completo, y ya ahí para allá el cuerpo da la elasticidad que necesita.
Bien, es muy difícil. ¿Algún día, alguna vez ha llegado a sufrir un accidente con la contorsión? No, nunca he llegado a sufrir una lesión. Bien, eso es bastante interesante. Cuéntenos qué es lo que más le genera alegría. Pues ver el circo lleno y que la gente se divierta y goce con nuestros shows. Bien, así es. ¿Ustedes van a querer acercarse a este circo luego de ver un poco la demostración que nos tiene en este momento Gustavo? Siga conectado con nosotros, ya volvemos con más. Bueno, luego de ver un poco acerca de todo lo que nos puede transmitir alegría, les contamos que en ese momento nos encontramos con Jonathan. Jonathan, bienvenido a nuestro magazine. Muchas gracias. Bueno, para empezar yo quiero que me cuente un poco acerca de su trabajo en el circo. Sabemos que lleva muy poco tiempo, así que es bueno como contar por qué unirse a un circo. Porque la vida de circo es alegría, es cambiar como de la monotonía y de siempre lo mismo. Aquí viajamos, cambiamos de ciudades, conocemos diferentes tipos de personas. Aparte que transmitimos alegría, la gente nos transmite alegrías a nosotros, porque como te digo, pues uno al salir aquí al escenario y ver cómo la gente le aplaude y le genera esa alegría verlo uno en el escenario. Bueno, Jonathan, hablemos un poco acerca de su trabajo, en qué se está preparando en este momento, ya que es nuevo, pero quiere participar en algún momento del show. Sí, en ese momento me estoy formando como trapecista. ¿Qué tan complicado es? De hecho es bastante complicado porque pues, como puedes ver, siempre uno se desplaza en una parte muy alta y depende de la fuerza de los pies y del empeine de los pies y de las manos. O sea, si tú te sueltas allá, te matas. Es muy complicado, de pronto sé que se está preparando las prácticas y demás. Sí, de hecho es mucho de entrenamiento y dedicación. ¿Cuánto tiempo al día le debe dedicar uno para entrenar? Pues en la mañana normalmente siempre son entre 3 y 4 horitas firmes para uno poder. ¿Ya se ha caído? Pues la verdad no, gracias a Dios no me ha caído, porque siempre trato de hacer las cosas muy técnicas para evitar una lesión, porque de hecho yo practico es en altura, yo no practico parte baja.
¿Qué es lo que yo haría? Bueno, sigan ustedes conectados. Jonathan, antes de dejarlo ir, yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que más le da alegría? Hoy es el Día Mundial de la Alegría y pues sería bueno que nos contara qué es eso que a usted le da alegría. Pues aparte de mi hijo, la emoción que le da a la gente cuando uno se para acá en la tarima y hace cualquier, como decir así, como chiste o comedia, y la gente ver la euforia que uno genera ante el público y ellos se le transmiten esa alegría a uno, ¿sí me entiendes? Eso lo llena a uno como persona, pues ver que uno transmite tanta alegría a las demás todos personas. Todos salen felices. Sí, todos salen de aquí muy contentos. Bien, ahí está entonces para todos ustedes. Jonathan, le agradezco por habernos acompañado en nuestro magazine. Muchas gracias a ustedes que nos invitaron y nos vinieron a visitar. Hasta luego, que estén muy bien. Bien, sigan ustedes conectados porque más adelante pues vamos a conocer a muchas otras personalidades de este lugar. Bueno, y uno de los actos que no puede faltar en un circo es el malabarismo. En este momento pues me encuentro con Jean Paul. Bienvenido a nuestro magazine, Jean Paul. Qué bueno que nos esté acompañando. Ah, gracias, porque ustedes pues vinieron acá al circo de Coquis. Bien, Jean Paul, cuéntenos un poco acerca de su experiencia como malabarista. Ah, yo pues entré a la edad de 13 años en la vida del circo. ¿13? ¿Por qué decidió unirse a un circo? Porque pues con mi papá el estudio tenía pues que estudiar. Y a mí casi el estudio no me entraba. Entonces mucho juguete, entonces yo me volé de mi casa. Sí. Y ahí caí, yo soy caleño y caí en Bogotá, un circo grande. Sí. Y ahí comencé haciendo mandados así y comencé en la vida del circo y cuando menos pensé me volví primero trapecista. Uh-huh. Y después malabarista. ¿Pero luego recibió ese apoyo por parte de su familia? No, a mi familia nunca le ha gustado esto. Pero usted sí. A mí sí. ¿Lo hace feliz? Sí, me gusta eso. Ya llevo, pues en la vida del circo, yo llevo ya 26 años. ¿26 años? ¿Qué es lo más complicado de los malabares? Para mí el juego, más que todo los malambos, unas manilas que yo manejo. Con eso ya me he quemado ya.
sí. Bien, cuéntenos un poco acerca de cómo inició con los malabares. Es muy complicado, ¿qué deberíamos de tener en cuenta al inicio? Al inicio, primero que todo, yo era trapecista. Como yo me caí 16 metros de altura haciendo giro, entonces estuve incapacitado como 3 meses, que me dieron la incapacidad en un circo grande, y en esos 3 meses yo aprendí los malabares porque vi que ya la altura, yo me caí 16 metros de altura. ¿Ya no quería volver a la altura? No, es imposible, es increíble, precioso. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué le diría a usted a aquellos jóvenes que se quieren unir a un circo y como usted quieren ser malabaristas? Ah, pues primero que todo, los malabares es de mucho ensayo. Uh-huh. Y entre más días, más ensayo. El malabarista tiene que ser mucha agilidad y hay que ensayar demasiado. ¿Y coordinar? No, más que todo es el ensayo, mi amor bello. Sí, el malabarista, eso es uno de los actos mejores que hay en el circo, los malabares, pero hay que ensayar demasiado. Bien, ¿nunca se le han caído sus diferentes sí, actos? Sí, claro, es que quien es perfecto, preciosa, dígame usted, pues claro, a mí se me ha caído. De vez en cuando en cualquier show se me cae un aro, una bola, como todo. Entonces, para que los que se están preparando, pues entonces inicien a practicar, quédese conectados, porque pues más adelante vamos a tener actos de malabares en el magazine aquí en la tarde. Ah, listo. Ahora me presento, pues.
star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. Yeah. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. Yeah. We aren't hating because you are shining like it's neon, rock like Kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Bueno, televidentes, yo por supuesto voy despidiendo nuestro programa, por supuesto le agradezco a todos ustedes por estar en el día de hoy aquí en la tarde. Estamos desde la hora de la muerte, por supuesto, en el número de los terror, y ustedes, por supuesto, en la tarde, están servicios públicos y participa para ser uno de los 10 ganadores que gane le paga sus servicios públicos. Haga tus servicios públicos en los puntos Gane y disfruta la vida. Gane, le apuesta la felicidad. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.ganecentro.com. Tú tienes en tu mano ese cariño que ellos quieren, con una caricia que les des tendiente y ya te quieren. Es hora de cuidarlos, lo merecen. Horas de carreras y miles de peleas, jugando con ellos, sintiéndolos tan cerca, regalando tu voz para que no les entiendan, forjando esa amistad que se hace eterna.